Y ahora sí, se pone en marcha la final de los Fiat 600 Lanús desde el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata en esto que es ACL Racing. Y se pone en marcha la competencia final. Del lado de la cuerda, Matías Coria, a su izquierda el Nano Arce. En la segunda fila, mirá, Fabi Fernando Lea Carnevale, los dos pilotos del Newport Racing. Y ahí está, momento de la partida. Primero el Nano, aguanta por afuera. Matías que va por la derecha. Los primeros metros, los 17 protagonistas que toman parte de la competencia final. Y así maneja, ahí viene, así maneja el Lea Carnevale. Mirá vos, espectacular. Quiere irse para adelante, puede o no puede. Mirá vos, primeros metros de carrera, espectacular. Así se corre Lanús. Primero, primero, primero Lea Carnevale. Espectacular. Así maneja el piloto de Newport Racing. Así negocia la de 90. Espectacular. Así maneja el grandote. Primeros metros de carrera. Pasa Dani Drach. Todos los protagonistas, Joan Corso, todos los muchachos. Y en el retome manda Carnevale. Segundo Matías Coria, Nano Arce, Fabi Fernández, Alberto Regueiro. Y allá viene Dani Drach. Viene Roja, viene Joan Corso. Vienen todos los muchachos. Espectacular. Lanús. Recta principal para Lea Carnevale con la atención de Pistón. Segundo Matías Coria con la atención de Papá Ángel. Todos se hacen íntegramente en su taller de Adrogué. Y allá viene el tercero, el Nano Arce, con la atención del Chacha. Y allí están los primeros metros de carrera. Fabi Fernández con la atención de la Rubia D'Alessio. Y ahí va el auto 40, Joan Corsa. Y luego venía pegadito a él el auto de Flavio Ortiz con el auto número 36. Salimos de la chicana. Y allí están todos, mira cómo vienen. Espectacular. Diego Rojas bajo la atenta mirada del Chino Muñoz. Y en la de 90 manda Lea Carnevale, se quiere escapar el grandote. Primero Lea, segundo Coriarse, Fabi Fernández el cuarto. Ay, Alberto Regueiro, los volantazos venía Daniel Drach, viene el auto de Anito Masi. Y allá vienen más muchachos. Espectacular, el auto número 35 del binomio Palos Tarsia. Y en el retome, ay, Carnevale entró pasadito y lo aprovechó Coria. Primero Matías Coria, segundo el Nano Arce, se quiere medir a la lucha, los dos hombres que están peleando el campeonato. Primero Matías Coria, segundo el Nano Arce, el auto multicolor, Francesco, como le dice él, es Matías Coria, el auto amarillo número 5 es el Nano Arce. Ahí va Diego Rojas con el auto número 16, John Corsa con el auto número 40 y el auto número 19 de Luquita Rosano. Allí está, una nueva vuelta, manda Coria, Arce, Fabi Fernández, Lea Carnevale con problema, Alberto Regueiro, y allí está la curva 90, cae la tarde en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Y allí están los tres primeros y el cuarto Regueiro, y el quinto aparecía Daniel Drach, el piloto Sanjurjo. Y en el retome manda Carnevale, más pegadito a la cuerda el Nano Arce. Tercero Fabi Fernández, se ha complicado, venía Lea Carnevale, muy lento. Ahí está el cuarto Regueiro, el quinto es Daniel Drach, el campeón de la categoría, bajo la atención de Emiliano González. Recta principal para Coria, recta principal para el Nano Arce, recta principal para Fabián Fernández. Obviamente agradecerle a la gente de Tecnura, Javier, que siempre acompaña a los Fiat 600 Lanús y hacen posible que la categoría siga creciendo, siga evolucionando. Y allí pasaban los tres primeros. Y mira cómo lo trae el Nano Arce, lo trae cortito. Fabi Fernández un poquito más lejos. Allí está el piloto Numax, el piloto Newport. Y allí están los dos primeros. Hay lucha en la punta, espectacular. Y ya no estaba en carrera Penerbosa, ya no estaba Infante, ya no estaba Miguel Constancio, ya no estaba tampoco Lucas Rosano, ya no estaba Diego Rojas, ya no estaba John Corsa. Lamentablemente, pocas vueltas para estos pilotos. Y allí estaba la carrera. Mira cómo viene cuando Lea Carnevale trataba de recuperarse de atrás con un ritmo espectacular. Viene Matías Coria, nueva vuelta para el hombre que está segundo en el campeonato. Y ahí vienen los dos hombres que peinan cara, diría un viejo poeta del tango argentino. Regueiro y Daniel Drach, y allí está. Primero Mati Coria, segundo el Nano Arce. Los dos primeros, los dos que pelean por la corona. No es solamente la carrera, está en juego. Está en juego el campeonato de la divisional. En el 2015, ¿quién será el campeón? En el 2014 fue el piloto Sanjurjo, el de mármol, Daniel Drach. Allí está el tercero, Fabi Fernández. Y allá pasaban en el fondo peleando Tarcio con Palos. Y allí está la carrera con el auto de también de Ortiz, peleando los dos en el fondo en la olla. Recta principal, puede o no puede, sacó el auto el Nano, no lo puede pasar, aguanta Mati Coria, segundo el Nano Arce. Estamos ya en la última parte de la carrera, los hombres que van por la carrera y van por el campeonato. Tercero Fabián Fernández, el Gordi con la atención de la Rubia D'Alessio. Y allá en la de 90, manda Coria, Arce que viene pegadito, casco blanco, Fernández que viene de costado. Y ya estamos en la parte final de la competencia, estamos, así se dice. Viene primero, ay, 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 Mati, salió desparramado y aprovechó.
primero, a ver quién prevalece, sí, primero el Nano Arce, salió desparramado de la cabecera Mati y allí lo aniquiló, manda el Nano Arce, segundo Matías Coria, tercero Fabián Fernández y ya estamos en la última parte de la carrera, primero Arce, segundo Coria, se le está escapando unos puntitos más en el campeonato, el tercero Fabi Fernández, ahí vienen peleando, ahí viene Daniel Drach, viene el auto de Danito Masi y allí están, y viene Leo Carnevale que viene prendido fuego tratando de recuperar y seguimos con más protagonistas, espectacular, ahí viene el binomio Terciopalo y ahí viene Flavio Ortiz y estamos ya en la última parte de la carrera del retome, va a ganar Arce. Quiere echar la heroica, quiere echar al resto Matías Coria, a ver si le alcanza, últimos metros de carrera y a ver quién gana, espectacular, sí, ganó, Fernando Arce, victoria con el auto amarillo número 5, ganó Arce, segundo Coria. Tercero, Fabi Fernández. Cuarto, Regueiro. Quinto, Carnevale. Sexto, Drach. Séptimo, Tomasi. Octavo, Ortiz. Noveno, Palos Tarsia. Décimo, Joan Corsa. En la anteúltima fecha, con una leve ventaja para la competencia final, la que va a definir el torneo 2015 de los Lanús, la victoria en el Roberto Maura de la Ciudad de La Plata fue para Fernando Arce. Che, carrerón, Nano. Sí, la verdad que espectacular. La verdad que salió un carrerón bárbaro. Con Mati, como nos matamos todas las del año. Nos venimos matando con Matías, un fenómeno, unas ganas. Me encanta correr este campeonato. Mira el otro cómo sabe, abrir sí. Plano, dice Piñón. Vos, Piñón, no podés hablar de nada. Después de Buenos Aires no podés hablar de nada, Piñón. Me encanta, la verdad, correr y disfrutarlo. Disfrutar de este campeonato como estoy disfrutando con Matías, porque da gusto, es una picardía que lo tengamos que definir nosotros dos. Pero bueno, alguno de los dos lo va a tener que ganar. No, obvio, pero aparte bien, limpio, es importante. No, porque me gusta, porque es un grupo igual que el nuestro, un grupo de una familia, se juntan y ponemos lo que no tenemos para poder estar acá y bueno, nos brindamos el máximo para toda esta gente que nos viene a ver. Nos vemos lo que viene. Dale, nos vemos. El ganador, el Nano, Fernando Arce. MTR, neumáticos de competición. MTR, los pilotos lo recomiendan, las categorías nos eligen. MTR, confiabilidad y rendimiento. Teléfono 0351-478-1351, Córdoba. Sabor agridulce. Sí, la verdad que hicimos una excelente largada. En la primera curva me puse primero y bueno, creo que estuve dos vueltas y en el retome de tercera no pude meter la tercera bien y me fui un poquito afuera y se ve que se tapó el carburador. Y bueno, quedé con la falla, dos vueltas, último, hasta que pude remontar hasta quinto puesto. Pero bien, o sea, tenía la expectativa de algo más, pero bueno, te vas con ese sabor agridulce de no poder corroborar con un podio o por lo menos una pelear la punta. Sí, la verdad que el auto desde ayer que estamos haciendo el 1 es un misil. Se demostró ahora en la largada, en la serie teníamos quilombo con el embrague, por eso no pude quedarme ahí en la punta. Pero bueno, acá en la final se demostró que el auto está. Y bueno, falta un poquito de suerte más. Bueno, espera la próxima, Lea. Dale, gracias. Lea Carnevale. Estabas muerto. Arruinado. Y sin ficha. Los 50 pesan, papaya. ¿Sí? Sí, los 50 pesan. Pero bueno, acá estamos los viejos, siguiendo dando batalla. Un año que como que tenías más expectativa, obviamente fuiste el campeón del año pasado, pero este año es como que no pudiste ser protagonista de firme. De nada, y bueno, tuvimos las primeras carreras, se paraba el auto, teníamos un motor más o menos como todos y se paraba el auto. Y después cuando los demás laburaron, nosotros nos quedamos con el motor y allá quedamos, estamos lejos, la punta muy lejos. Pero bueno. A esperar terminar el año y por lo pronto, a ver. Vamos a seguir laburando para ver si podemos encontrar algo más en el motor, porque nos están faltando a los motores de adelante 7 caballos, un montón. Pero bueno, hay que laburar. ¿Y el año que viene qué haces? Y el año que viene, no sé, por ahí pare, el año que viene por ahí pare, estamos medio complicados, pero bueno. No económicamente, sino con problemas personales, entonces, laborales y bueno, y no se puede todo. Y bueno, espera que lo que resuelva sea lo mejor. Olvídate, sí, igual, me dio gusto salí campeón, así que no le puedo pedir más. El año que viene te veo corriendo, chao.
Chau, Sergio, gracias por todo. Daniel Drach. Qué bien. Sí, sí, realmente, realmente bien. Después de esto, ¿cómo volvemos, no? Y no, tuvimos un problema bastante importante en el curbón en la serie. Lamentablemente me tocó Infante sin querer. Y bueno, fui a parar a lo suyo. Gracias a Dios el auto no le pasó nada. Simplemente después se le puso una piedra en el carburador y bueno, no pudimos remontar. Así que quedé noveno o décimo. Y bueno, después lo acomodó un poquito de Alessio el auto y el auto rinde, está bien, la verdad que está trabajando mucho la gente en el auto. Y bueno, y uno también se está mirando un poquito para poder seguir manteniendo el tercer puesto, que bueno, realmente no lo tuve nunca y para mí es como si fuera el primero, ¿no? Obvio, nos vemos la que viene, Alberto. Gracias, déjame agradecerle a toda la gente que nos apoya, a la gente de Almagás, a la de su servicio, a Alessio Competición, a la gente del Quincho, a Tecnura, que es un sponsor nuevo que nos está dando una mano muy grande en la categoría. Y bueno, para Piquipín también, que es una empresa nueva que hace indumentaria deportiva, te está comiendo a vos. Esa sacala. La tengo que sacar, bueno, pero tengo que poner la tuya. Y bueno, y agradecerle a toda la gente que nos quiere. Que bueno, que todo esto es para ellos. A mi vieja, a mi viejo y a toda mi familia. Alberto Regueiro. Fabi, bien. Hola, Juan. Bien, bien. Tercero. Lejos, pero bueno. Muchos kilos tengo. ¿Vos o el auto? Completo tenemos 70 kilos de más. Una locura. Es mucho. ¿Y yo qué voy a bajar? ¿10? 15. Que ni en pedo. Así que bueno, estamos para pelear. Que labure la rubia. Igual, que, claro, que le dé más caballo. Que achique las gomas, algo. Claro. Así que bueno, nada, bien. Tercero en la serie también anduvimos bien. Salí segundo, después por un toquecito me mandaron para atrás. Pero estamos. Estamos ahí. En la conversa. Estamos siempre adelante, gracias a Dios. Y bueno, esperar la próxima y el año que viene, ¿qué haces? No, vamos a ver, estamos viendo qué vamos a hacer. Pero bien, seguí corriendo. Así que estamos bien. Saludo a Alessio, a la gente de Tecnura. Javi de Tecnura. Que siempre nos da una mano y... ¿No vi a los Credillo hoy? No, están en Brasil. Sí, se la pasan bien. Pero nada, está bien, se lo merecen, labura mucho todo el tiempo. Saludos a Dani, a mi sobrinito también, está para salir campeón en el karting, en el Procar. La próxima carrera festejaremos, si Dios quiere. Así que bien, siempre rodeo de automovilismo y están en los autódromos. Nos vemos la que viene, Fabi. Nos vemos la que viene. Te agradezco a vos, a tu coequiper que siempre está acá, bien, a Juancito acá, que empiece a preguntar. Sí. Que aprenda ya un poquito ahí con la... Juan. Así vamos bien. Dale. Gracias. El piloto de Newport Racing, Fabi Fernández. ¿Pusiste todo? Sí. Estábamos complicados con el auto, así que le dimos todo lo que pudimos. La lástima. Sí. No, lástima, sí, fue linda la carrera, pero bueno, haberle descontado carrera. Unos puntitos venía bárbaro. Fue hermosa la carrera. Muy limpia. Muy limpia, lindas maniobras, y salimos segundo, que no es poca cosa. Obvio. Así que, muy, muy contentos y nada, seguimos con esperanza. Así que nada, bien. Esperar la última. Sí, estamos tranquilos. Después del año que tuvimos, sin no arrancar al principio de año. Otra carrera que no nos fue bien, después tuvimos mala suerte. Estar a esta altura con posibilidad en el campeonato, la verdad que es un montón, así que estamos realmente satisfechos. Bueno, espera la próxima, Mati. Ojalá que nos vaya bien y bueno, saludos a todos. Matías Coria. Y se pone en marcha la final de los ATN ante última fecha desde el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Vivilo a la manera de ACL Racing. Y se va a poner en marcha la final de los ATN. Primero para Pugno con el auto amarillo y negro. Segundo Lovicio, tercero Binomio Gagliardo. Cuarto Sergio Armida con el auto de Hugo Armida. Mira cómo la rogó Tomás Rey de atrás, prendido fuego, espectacular. Los primeros metros de Tomás. Y allí está la carrera. Manda para Pugno, segundo Lovicio. Hay lucha en todos los sectores. Bien Cacho Acuña, buen trabajo de Cacho con el auto número 14. Pasaba Harry Stenger, pasaba Constancio. Todos los protagonistas. Y en la 90 manda para Pugno. Se quiere escapar. Primero para Pugno. Segundo Lovicio, Hermida, venía Gagliardo, todos los muchachos andan avanzando. Javito Stenger, allá estarán.
Ahí vienen todos, cómo vienen Pugliese, prendido fuego, todos los ATN en los primeros metros de carrera. Viene Tomás Rey, viene Dan Gagliardo, viene Cacho Acuña, Constancio, y ahí venían todos, hacia Estarán, Javier Stenger, también pasaba Pugliese, Esquire, Soto, todos los muchachos, espectacular, los 20 protagonistas que tomaban parte de la competencia final de los ATN en el circuito Juan Gálvez, en el Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata. Para Pugno, primero con el auto amarillo y negro, segundo el auto celeste, blanco y violeta, después Lovicio, tercero con el auto azul, es Sergio Hermida, el campeón de la temporada 2014, y ahí vienen peleando los dos, espectacular, el auto número 22 de Pugliese y el auto número 37 de Osvaldo da Concepción, el hombre que otrora fuera presidente de la categoría, y obviamente siempre un grato recuerdo y un grato cariño compartir con Osvaldo da Concepción. Se quedaba con Andrea con la primera parte de la carrera, y allí también vienen dos protagonistas, ya viene Javito Stenger, y viene Cacho Acuña, y viene Carlitos Guernich, y viene Constancio. Ay, mira cómo vienen, prendido fuego los muchachos, y ahí vienen todos, ahí viene a Harry Stenger, venía Pugliese. Ah, cómo vienen, vienen a matar o morir los muchachos de los ATN, y venía el 666 de Damián Soto, facilísimo individualizar ese número a la distancia. Ahí está la carrera, recta principal, primero para Pugno, segundo Lovicio, se viene Víctor, se viene Sergio Hermida, tres viejos lobos, tres veteranos de la categoría, y allí está una nueva vuelta de los ATN que están peleando el campeonato, el 14 Cacho Acuña, el 12 Carlitos Guernich, el auto número 42 en recta principal, el binomio Alonso Freud, y allí está, espectacular, allí pelean, mira cómo se viene Gagliardo, y en la de 90, allí está la carrera para Pugno, Lovicio segundo, tercero Hermida, ahí viene Don Gagliardo, viene Tomás Rey, viene el binomio Gagliardo, en el retome manda para Pugno, ya son tres, en cualquier momento, si no me equivoco, son seis, recta principal, nueva vuelta de carrera para Pugno, Lovicio segundo, tercero el autocampeón, el auto de Sergio Hermida, perdón, el piloto campeón no es el autocampeón, pero así está la carrera, y no te muevas de ahí, porque en segundos nada más, yo sé lo que te digo, seguimos compartiendo más ATN en esto que es ACL Racing. Pugno primero, Lovicio segundo, tercero Sergio Hermida, y ahí viene Tomás Rey, viene Dan Gagliardo, viene Gagliardo, Javier Stenger, Cachito Acuña, Carlos Guarni, viene Constancio, espectacular, todos los protagonistas también venían, los muchachos que hacen fuerza por los ATN, 20 protagonistas como te decía recién, recta principal para Pugno, Lovicio, Hermida, Tomás Rey, Adam Gagliardo, el binomio Gagliardo, corre el hijo con papá Miguel, ya viene Javito Stenger con el auto número 13, y allá viene el puntero, espectacular, qué definición de la carrera, la anteúltima fecha de los ATN, en el Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata, y allí está, manda para Pugno, segundo Lovicio, parece casi como que lo estuviera cuidando, viene Adam Gagliardo, viene Tomás Rey, y allí está Sergio Hermida que se prende la lucha, y viene Tomás Rey, viene Adam Gagliardo, y Gagliardo, y Javier Stenger, y viene Cacho Acuña, un año excepcional de los Acuña, y ahí viene Carlitos Guernich y todos los protagonistas, el auto número 42 de Alonso Freud, Ari Freud, y allí está, en la recta principal, y sabes una cosa, pues viene la carrera, es espectacular, quiere la lucha de la carrera, se viene Tomás Rey, espectacular, Lovicio que se pega la cuerda, y allí está la carrera, Tomás Rey que quiere subirse al podio, Gagliardo y Javier Stenger perdieron un poquito de lugar, y en la de 90 vienen todos los protagonistas, y allí está la carrera, allí viene el puntero para Pugno, segundo Lovicio, no te muevas de ahí porque es espectacular la lucha, estamos en la zona caliente de la carrera, falta una fecha todavía, la próxima se va a disputar en La Plata, y allí está, recta principal y última vuelta para Pugno, última vuelta para Lovicio, para Tomás Rey, para Sergio Hermida, para Dan Gagliardo, allá viene, para también para el gallego Gagliardo y su hijo en binomio, y viene Javito Stenger, y allí está, para Pugno, allá viene la carrera, y Adam Gagliardo que se zambulló con todo, espectacular, y allí viene Tomás Rey ahora sí, que vuelve a ser tercero, espectacular, puntito importante en la lucha por el campeonato, va a ganar para Pugno, va a ganar Sergio, va a ganar, sí, ganó para Pugno, victoria de Sergio para Pugno en La Plata, segundo Lovicio, tercero Tomás Rey, cuarto Adam Gagliardo, quinto Gagliardo, sexto Cacho Acuña,
séptimo Wernich, octavo Javier Stenger, noveno Sergio Hermida, décimo el binomio Stenger en la anteúltima fecha de los ATN en La Plata. Victoria para el auto número 6, se la llevó auto amarillo atendido por Pistón, Sergio Parapugno. Gato con guante no caza ratones, que estabas con... Y viste, ahí me lo saqué, pero hoy lo casé al ratón, ¿eh? ¿Eh? Hoy lo corrí, lo casé al ratón. Ah, tu viejo casi se infarta cuando venía caminando. ¿Por qué? No, venía a los gritos. Ay, dice, sí. Se dio, bueno, la última, que sea lo que Dios quiera. Seguro, necesitábamos ganar esta para descontar lo que Tommy nos llevaba adelante. No sé cómo quedamos ahora, si empatado, un punto, dos, no importa. Me dijeron recién extraoficialmente, estás un par de puntitos arriba vos. Yo arriba, bueno. Porque vos sumaste en la serie, Tommy no sumó. Claro. Y le sacás 8 puntos en la final. Tenés razón, entonces vos estás a 1 o 2 puntos. Es para cualquiera, la final va a ser con el cuchillo entre los dientes. Y bueno, que sea para, mientras sea limpia, que sea para cualquiera de los dos. Obviamente han hecho los méritos suficientes para cualquiera que sea campeón, lo tiene bien merecido. Totalmente bien merecido, se llevó a fin de año con esa cantidad de puntos. Merecido para cualquiera de los dos que sea, o tres en caso que entre Adam también, no sé. Bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Déjame darle un saludo grande a Pistón, que me hace un misil. A mi viejo, a mi vieja, a mi novia, a mi primo, a mis tíos, todos los que siempre vienen y me dan una ayuda emotiva grande. Dale. Sergio Parapugno. Bien, Víctor. La verdad que sí. Por fin cerramos un año que no tuvimos mucha suerte. Pero nos vamos muy contentos y con mucha fuerza para el año que viene. Aparte bien, como que intentar algo era una complicación, ¿no? Estamos arriba de vidrio, la verdad que estábamos arriba de vidrio. La verdad que le tengo mucho aprecio a los dos, a Tomás y a Sergio. No quiero, la última no vengo a correr, no quiero meterme en ningún lío. Felicitaciones a Pistón, que la verdad que se lo merece. Y bueno, el año que viene veremos qué pasa. Nos vemos la que viene, Víctor. Ah, bueno, la que viene vas a venir, no vas a venir a correr, pero no, nos vemos durante todo el año. No voy a correr, no quiero lío, y que terminen el año ellos bien, que se lo merecen. La verdad que yo ya estoy satisfecho. Y bueno, feliz año para todos y que se cumplan todos los deseos. Víctor Lovicio. El viernes estabas en el hospital y me iba a contar. Y viste cómo es esto, ¿no? Bueno, nosotros los cachorros somos así. Hace un esfuerzo enorme, pero viste, venimos. El viernes estaba en terapia intensiva. Le ponemos el pecho, mirá. Claro. Le ponemos el pecho a la bala. Ni al club fui, mirá, para que te diga. Ah, entonces está, a ver. No, estaba, pronóstico reservado. Estaba mal. Pero acomodamos bueno. El fin de semana. Pero sí, laburamos y bueno, renegando un poquito, pero pudimos venir. Pero llegando en todas. Sí, gracias a Dios pudimos llegar en todas. Hicimos una buena serie. La clasifica mal porque bueno, se quedó en la primera vuelta nada más, pero bueno, pudimos remontar en la serie y la final, gracias a Dios, también bien. Hicimos una buena carrera. Y bueno, salud, todo bien. No, sí, estamos un poquito medio desanimados, pero bueno, hay que cuidarse, sí, como todo. Hay que carburar bien, pegar una reguladita de válvula. Hay que aflojarle el champán un poquito, pero después, yo como no tomo, no tengo problema. Después lo demás va como piña. Olvídate. Chao, cachito, nos vemos. Gracias, déjame agradecer a mi hijo que bueno, hace una fuerza enorme para venir conmigo, a mi familia que hoy pudo estar también y bueno, a toda la gente que me ayuda. Cacho Acuña. Tengo que firmar cuando llego al autódromo. Che, la puta que me manía otra vez, ya me pasó la segunda vez. Bueno, la primera es la tontería, ya la segunda es otro calificativo. De boludo ya. Lo dijiste vos. Bueno, nos equivocamos, ya está. Qué lástima. Suerte, sí. Qué lástima, porque todo lo que plasmaste en la pista lo tuviste que remontar por eso. Pero bueno, gracias a Dios tenemos gracias a Pistón tenemos un gran auto que nos permite remontar y seguir demostrando el auto que tenemos, así que pudimos remontar acomodar demasiado bien, ¿eh? Remontar una serie que largamos último, la segunda vuelta estábamos primero, después bueno, tuvimos un toque y tuvimos que remar de nuevo atrás la final y bueno, lograr un podio, la verdad que me da mucha felicidad. Lo que cuesta tiene un sabor doble de felicidad, ¿no? Y es lindo porque se trabaja mucho y arrancar un fin de semana complicado, como el de ayer con eso que nos pasó, que nos saque los tiempos, tener un toque en la serie, tener que largar de atrás y poder llegar terminar a hacer un podio, chao, ya está. Poder hacer un podio encima con una falla, quedamos quinto en la última vuelta y pasamos dos autos, claro, en dos curvas. Pasaste tercero por acá en recta, sí. Y cuando volviste a aparecer en el curvón estabas hasta quinto. Nos agarró una falla llegando al curvón y nos pasaron dos autos. Y bueno, después atrás pudimos con el gran chasis que tengo, pudimos pasar dos autos más y subirnos al podio. Bueno, disfrutarlo, vemos la próxima y que obviamente lo mismo que le dije a Sergio, te lo digo a vos, el que sea campeón lo tiene bien merecido, así que bueno, es cuestión de factores chiquitos van a definir el campeonato. Ojalá que sí podamos definirlo limpiamente como tiene que ser y que gane el que sea mejor, ¿no?
y todo el mundo que viene. Dale, muchas gracias. Dejamos de hacer la pistonia a Pablo, que me dan un misil siempre, y a todos los amigos que vienen a verme. Tomás Rey. Nos vamos. Muchísimas gracias por todo. A las categorías, a los auspiciantes, a todo mi equipo de trabajo, a mi hijo Juan María, que me ha acompañado durante todo el año, y también a vos, como te digo siempre, que compartimos esta pasión que es el automovilismo deportivo. Muchísimas gracias por todo y nos reencontramos en la próxima emisión de esto que es ACL Racing. Chau, hasta cada momento.